Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anaís. Y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios, así como vamos. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. El día de hoy es otro videíto de estar hablando y platicando y desahogándome. Y el día de hoy les voy a hacer un videíto hablando del día de mi boda, del día tan inolvidable de mi boda. Ahora que pienso el día de mi boda, me da risa, me trae como un humor, me río mucho pensando de mi boda, pero cuando estaba al momento de mi boda estaba súper enojada. Entonces ya como ya se me ha quitado el enojo de mi boda y como pasó todo, dije yo, ¿por qué no les cuento a ustedes cómo fue el día de mi boda? Porque fue un día súper inolvidable para muchos de nosotros. Entonces vamos a empezar. Si quieren ver cómo fue el día de mi boda, pues siéntense, pónganse cómodas porque vamos a empezar a hablar aquí. Pero antes que empecemos el videito, les tengo que mandar saludos a ustedes porque en el video anterior, en el blog anterior, se me olvidó mandarles saludos. Entonces esto es como algo que yo tengo que en todos los videos tengo que mandarles saluditos. Entonces vamos a empezar con los saludos. La primera es Mares29, RCC, Norma Galindo, Irma Cervantes, Araceli Vázquez, Nati Ramos, Pamela López, Angie Peralta, Edith Cisnero. Esas son todas ustedes. Muchas gracias por estar súper pendiente de los videos y comentar ahí rápidamente cuando sale el blog, cuando sale el nuevo video. Muchas gracias por estar tan pendientes a los videos. Muchas gracias por apoyar el canal. Y muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un besote donde quiera que estén. Y muchas gracias por apoyar a Hoy Spanglish. Entonces ya que hicimos eso, vamos a platicar del día de mi boda. Ok. Yo ya tenía varios años con la barba. Ya estaba Tatiana y ya estaba Adriana en la foto. Entonces yo y Regi, así se llama mi esposo, no sé si ustedes saben que él se llama Regi, pero le decimos aquí la barba. La barba y yo ya teníamos como un par de años juntos. Yo ya estaba esperando a Kaeli. Entonces yo le había dicho a él pues que ya pues era tiempo de casarnos y que ya nos teníamos que casar. Y siempre decíamos sí, nos vamos a casar y que nos vamos a casar. Nosotros teníamos planeado de ir rápido como a Reno y casarnos allá en Reno y pues con la familia más íntima irnos y casarnos en Reno rápido, nada grande que una bodota ni nada de eso. Entonces la barba vino con la gran idea de irnos como tener pues la boda y unos días de vacaciones y pues casarnos en Las Vegas. Entonces yo pues le dije, ok, está bien, vámonos a Las Vegas, así pues nos casamos y tenemos unos días pues como de vacaciones pues. Entonces dije yo, wow, dos tiros por uno, ¿verdad? Entonces llegó el día, decidimos que nos íbamos a casar a abril 17, por eso yo le digo que el número 17 tiene gran significado en mi vida. Entonces escogimos de casarnos el día 17. Le dijimos a toda mi familia, a la familia de la barba, a los amigos cercanos de la barba, a unas compañeras mías de mi trabajo que decidieron ir, pues en todos los como familia cercana los invitamos, pero a los que podían ir pues fueron y a los que no, no. Entonces nosotros nos decidimos de ir, yo creo que nos fuimos como dos días antes a Las Vegas, porque pues es un camino largo en carretera. Entonces dijimos, vámonos como dos días antes para así estar allí antes de tiempo y que llegue el día de la boda. Yo
Yo hice la cita en el lugar donde nos íbamos a casar, porque uno se mete en la internet y te salen todos los hoteles que te pueden casar, hasta hay drive-thru, está Elvis, muchas, muchas cosas, pero yo quise algo como afuera, como en un jardín. Entonces yo reservé la reservación con Howard, el hotel Howard algo, no sé cómo se llama. Y venía pues el lugar, el jardín, y venía como la limusina y todo eso. Bueno, llegamos a Las Vegas. Y aquí es donde todo, todo, todo cambió, familia Spanglish. Nunca, nunca vayan a casarse a Las Vegas cuando su pareja tiene problemas con el alcohol, ¿ok? Porque Las Vegas es alcohol por todos lados, alcohol en los casinos, alcohol en las calles, puede ir uno caminando, tomando. Entonces, ese era la primer cosa que yo me hubiera dado cuenta antes de decir que sí, de irme a casar a Las Vegas. Llegamos. Todo estaba bien, llegamos al hotel, nos fuimos al mismo tiempo con mi mamá y mis padres y mi hermana. Llegamos, agarramos el hotel que se llama Circus Circus porque es como el único hotel que hay como para niños, entonces para que las niñas pues se divirtieran también. Llegaron los amigos de la barba y la barba se desapareció. Yo me quedaba con mis hijas, con mi familia. Y la barba, yo no sé dónde andaba, por qué lados andaba la barba. Lo único que yo sabía pues es que andaba haciendo lo que a él le gustaba estar haciendo, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que yo me iba con mi familia, las niñas, andábamos caminando el strip de Las Vegas y no nos metíamos a la tienda de M&M, a la Hershey, pues todas cosas que podían estar las niñas ahí, ¿verdad? Entonces, me avisaron que la barba estaba tirado afuera del hotel súper, 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 súper borracho y estaba tirado pues afuera del hotel. Y esto era el día antes de la boda. Y luego me acuerdo que llegó pues el día y yo y él teníamos que ir como a la county a firmar pues para la licencia y la barba estaba fuera de onda. Por eso yo no me gusta enseñarles fotos de mi boda, familia Spanglish, porque en la cara de la barba se le ve como estaba de borracho en las fotos. No me gusta porque como yo que fui casada con la barba por 15 años, yo sé cómo era su cara y cuando él estaba sano y bien, que no tomaba, que no hacía nada de esas cosas, su cara era muy diferente a la cara cuando él estaba borracho y intoxicado. Entonces, por eso yo no enseño fotos de mi boda, pero aquí se las voy a enseñar a ver si las encuentro porque las tengo guardadas, familia Spanglish, porque no me gustan mis fotos de mi boda. Entonces, la barba estaba súper, súper intoxicado cuando fuimos a firmar el papel y me acuerdo que quería que yo le estuviera comprando alcohol y yo siempre tenía peleas con la barba porque él me pedía que lo llevara a comprar alcohol y yo sabía que pues ese era el mal de él, yo sabía que eso es lo que le hacía daño a él, entonces yo siempre le decía que no y me peleaba que quería pues que yo lo llevara. En una de esas se me bajó y fue a comprarse una can y pues siguió tomando y todo eso. Y me acuerdo que ya se estaba acercando la boda, yo me estaba arreglando y todo. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ¿cómo te vas a casar con Regi así? ¿Estás segura que te quieres casar con él? Y que no sé qué, pero el amor siempre gana, familia Spanglish. El amor siempre gana. Entonces, me acuerdo que su mamá, pobrecita, pobrecita, mi suegra lo andaba buscando por todo lado. Ella siempre viene estresada por la barba y no lo encontrábamos, no lo encontrábamos. Ella estaba tan estresada buscando la barba que se les olvidó la llave
de su hotel adentro del cuarto y ya era cerquita de la hora que nos teníamos que ir para pues donde iba a ser la boda y ella no podía entrar a su cuarto a arreglarse porque ella se le olvidaron las llaves ahí, era como un proceso para que le dieran otra llave. Estaba muy, muy loca la cosa, familia Spanglish, y me da mucho pesar mi suegra porque ella andaba por todos lados buscando a la barba. Yo no lo podía andar buscando porque pues yo me estaba arreglando. Y también no quería como estresar a Tati y a Pita, que el papá andaba por ahí por las calles y todo eso. Entonces, no sé cómo lo encontraron los amigos, yo no sé cómo lo encontraron. Y pues lo vistieron, lo arreglaron y lo llevaron a la boda. Pues nos casamos, familia Spanglish, nos casamos. Y la barba yo pienso que no se acuerda ni del día, no se acordó. Yo creo que de la barba no se acordaba del día de nuestra boda, porque así de intoxicado estaba. Y ya se acabó la boda, nos tomamos fotos y habíamos hecho una reservación en comer en un restaurante cubano que estaba allí mismo en el hotel donde nos casamos. Y familia Spanglish, cuando yo me casé con la barba, yo me fui para mi lado y él se fue para su lado, porque yo les digo que cuando la barba estaba tomado y intoxicado, yo odiaba estar alrededor de él, yo odiaba estar como en el mismo lugar que él, porque me caía tan gordo el modo que él era cuando estaba intoxicado. Entonces yo agarré para mi lado, yo me senté por allá con mi familia y con mis amistades, y él para el otro lado con sus amigos, siguiendo bebiendo y todo eso. Acabamos de comer, familia Spanglish, yo agarré a mis hijas y mi familia y nos fuimos, anduvimos ahí de compras, nos fuimos caminando y él agarró para su lado y yo no supe nada de él hasta en el siguiente día en la mañana. La barba tenía una cosa, familia Spanglish, que cuando él se intoxicaba y tomaba, como que no podía tomar solo un día, él quería seguir y seguir y seguir. Y llegaba al punto donde ya se como aburría y ya decía que ya no quería hacerlo, que ya iba a parar, que esa era la última vez que lo iba a hacer. Entonces llegó a ese punto en el viaje de Las Vegas que él dijo ya no. Y ya de allí como que empezamos a divertirnos, andábamos juntos, andábamos de compras, andábamos con las niñas. Pero él tenía que llegar a ese punto de él mismo decir, ya no quiero tomar, hasta aquí ya, porque si alguien le decía, él quería seguir y seguir y seguir. Entonces, ya después que él como que ya sintió que no quería, les digo que andábamos caminando, fuimos al zoológico, fuimos a ver un show como de caballos con estos, ¿cómo se llaman? Knights. Y él súper, súper crudo, pero yo dándome la vida, familia Spanglish. Yo andaba muy contenta con mis hijas, con mi mamá, mi papá, mis amistades, mi prima. Me acuerdo que mi prima fue a mi boda. Y yo andaba súper contenta porque pues yo me estaba divirtiendo, porque uno gasta dinero en estas cosas y para ir y pasársela mal, como que no. Y yo decía, él no me va a arruinar mi viaje. Y pues yo andaba de la vida, familia Spanglish, y él bien crudo ahí. Si encuentro fotos de eso cuando andábamos ahí caminando y todo eso, se las voy a poner. Pero fue un día súper inolvidable, fue un día muy estresado para mi suegra, pobrecita ella, porque lo andaba busque y busque por todo el lado. Un día estresante para mí también, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué vine hasta acá? ¿Por qué vine a traerlo a donde está como la adicción, como la tentación? Porque pues Las Vegas, si ustedes saben, Las Vegas, para eso va la gente a Las Vegas, a beber. La gente no va para nada más, pero para beber a Las Vegas. Por eso yo casi no voy a Las Vegas, porque yo no bebo. Entonces,
¿para qué ir? O para jugar, y yo no soy de jugar. Entonces sí, familia Spanglish, fue una decisión muy mala ir a casarme a Las Vegas. Mejor me hubiera ido a casar aquí nomás a la casa de courthouse y ya pues iba a ser la cosa. Pero nosotros, yo quería pues tener como una mini vacación y pues él decidió Las Vegas y yo le di la corriente, pero no lo pensé bien, familia Spanglish. Pero sí, familia Spanglish, ese fue el día de mi boda. Ojalá que les pude poner fotitos, y porque las, como les digo, las odio, no me gustan mis fotos de boda, y hubiera querido pues hacer como otra sesión de fotos ya que estuviéramos de vueltas, pero no lo hice, familia Spanglish. Pero ahí las tengo, las fotos, las tendré que buscar. Pero sí, ese fue mi story time de cómo fue mi boda. Tan inolvidable el día de mi boda que ni la pasé con mi esposo. Oh my God, qué feo soy eso. Pero sí, familia Spanglish, aquí se va a terminar el video. Muchas gracias por verlo hasta este punto. Muchas gracias por verlo hasta el final. Y muchas gracias por estar aquí. Si todavía no se han suscrito, no se olviden de presionar la cajita roja donde dice subscribe para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde, me los cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y bye.